Adrián Herrera Díaz es el juez más difícil de complacer en el programa MasterChef México y no es para menos. Su temperamento lo trae de su familia regiomontana y aunque reconoce que tiene muchas pasiones, entre ellas la música, la cocina para él es el motor de su vida. Recuerdo mi niñez entre puercos y reses, mi familia es ganadera y los sabores que salían de la cocina en casa eran fabulosos, eso me invitó a meterme de lleno frente a una parrilla y empezar a preparar mis propios platillos. Por suerte, tuve buen asesoramiento y aprendí a manejar las especias, semillas y hierbas para acompañar las comidas que yo preparo. Le dicen chivo porque solo basta en enfocarse a su mirada penetrante, vivaz, que se intensifica cuando habla duro hacia los competidores, y les hace bromas con un sentido del humor negro, ¿no? Nunca saben si les hablo en serio o estoy bromeando. Así soy yo, expresa el chef y juez del reality. Entrevistado vía telefónica sobre las sorpresas que el público podrá disfrutar este domingo 11 de noviembre en el programa, Herrera afirmó que se llevará a cabo en una estación de bomberos en la Ciudad de México y los retos todavía son una sorpresa. Eso sí, no te lo puedo decir, pero no serán platillos gourmet ni nada especial. Vamos a cocinar para estas personas que se merecen todo nuestro respeto, admiración y apoyo. Se trata de los bomberos. Aquellos hombres que a diario se juegan la vida para cumplir con su deber. Así que serán platillos no tan sofisticados, pero no por ello bien hechos, y dignos de lo que es para México su cuerpo de bomberos. Señaló punto al respecto, dijo que no será como la vez anterior que los pusieron a cocinar dentro del tren de Chihuahua, ¿no? En esta ocasión la producción va a trasladar la cocina de MasterChef al lugar y les dará todos los espacios necesarios para que todos trabajen a gusto. Pero tengo que dejar en claro que conforme avanzan los programas seremos más y más exigentes. Así que el periodo de gracia o prueba ya terminó. Ahora deben de demostrar que son dignos de estar en la competencia. Expresó punto respecto a si existen favoritos para perfilarse a la final. Prefirió no anticipar sus pronósticos, pues con las emisiones anteriores ya se han llevado sus sorpresas. A mí me ha pasado varias veces que me enfoco en una persona por su talento y cuando menos me lo espero, son eliminados a mitad o antes de la competencia, pero lo que me gusta de esta temporada es que ahora sí todos son muy talentosos. Los vemos sufrir cuando salen del mercadito, y preparan platillos que no habían preparado nunca o ni conocían. Así que me gusta que sean arrojados, y que no le tengan miedo a los retos, finalizó. La cita es H y a las 20:30 horas por Azteca 1.